Ben, bo día a todos e todas. Falta alguén que non vai a vir de maneira xustificada. Non vai vir. Vale. Luis López. Vale, non vale, xustifica. Bueno. Empezamos. Señor Mosquera. Comezamos. Quere eso para controlar mellor. Ben, bo día a todos e a todas. Antes de nada, creo que en nome de toda a corporación facer constar en acta o pésame, o sentir da corporación pola morte da nai da presidenta, que é un motivo polo que teño que presidir o pleno. Estamos todos de acordo, non? Ben, pois, secretario, faga constar en acta. Entón, vamos xa ao pleno. Primeiro punto, actas da sesión de 13 de setembro e de 27 de setembro. Algúnha alegación xa xa? Pois mal, tens que teño que falar máis alto, poñerme máis largo o micro, poñerme os altavoces, non sei. Bueno, pois ala, a ver, algo será. Bueno, pois falaremos máis alto. Bueno, acta do día 13, dos plenos do día 13 do día 27 de setembro. Hai algunha alegación ás actas? Non? Dámolas por aprobadas logo. O secretario dáse por aprobadas. Punto segundo, alteración da cualificación xurídica de varias construccións da finca Mouriscade. Algúnha intervención? Ningúnha? Pois, polo tanto, procedemos a votar. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ningúnha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 3. Aprobación de expediente de contratación para adxudicación do servicio de limpeza dos centros e servizos da Diputación de Pontevedra. Algúnha intervención? Aquí non aparece ningúnha. Non hai. Procedemos a votar, polo tanto, votos en contra, non hai, abstencións, non hai, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 4, aprobación do expediente de concurso público para o alleamento de 32 parcelas no polígono de Outeda Curro. Algúnha, aquí non teño solicitudes, polo tanto procedemos á votación, votos en contra non hai, abstencións non hai, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 5, aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora da taxa por dereitos de exame da Diputación de Pontevedra. Algúnha intervención? Non hai ninguna. Con respecto a este punto, quería dicir que hai nun informe un erro que se debía corregir, porque destos non ten ninguna gravedade, pero destos recorte pega, que en vez de fai referencia a ordenanza de defensa das vías provinciais. Hai nun informe, que creo que non hai, vai ao público, hai un un erro, non, era un informe. Sí, hai un erro destes, recordo, ordenanza, non sei que, cita ordenanza mal, digo que se corrixa, non afecta ao fondo, nin creo que vai ser publicado, porque só é un informe. Non hai ninguna petición, polo tanto, pasamos a votación, votos en contra non hai, abstencións non hai, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 6, aprobación inicial do orzamento da Diputación Provincial de Pontevedra para o exercicio 2020. Con respecto a isto, antes de entrar no debate, dicir que se van a dar os tempos para un punto ordinario duplicados. Son 5, 3 e 2, en este caso van a ser 10, 5 e 3. Pois proceda a votación 10,
Tenga palabra, señor Zon. Gracias, vicepresidente. Buenos días a todas y a todos. Traemos a su aprobación el mejor presupuesto. Es el mejor presupuesto de la historia de esta Diputación y es un presupuesto que marcará el futuro. Quien no entiende este presupuesto, evidentemente, está en el siglo anterior y ya recuerdo que vamos por el año 20 de este siglo. Cinco grandes ejes tiene este presupuesto. Cinco grandes ejes que suponen la adopción de medidas y la adopción presupuestaria de todo lo que se dijo en el discurso de investidura de la presidenta. El primer bloque es la sostenibilidad y la transición ecológica. 27,4 millones para este apartado, porque la agenda medioambiental y el eje transversal es prioritario y está extendida en todo el presupuesto. Los fondos europeos, el Plan Revitaliza, el Plan de Movilidad Sostenible son claramente ejemplos de este apartado. En la segunda área, que sería de economía, innovación y empleo, se destinan 10,4 millones. No es una competencia que tengan las diputaciones, pero es una de nuestras prioridades el empleo y se incrementa con respecto al presupuesto del año anterior en un 9% para fomentar el empleo. Apoyamos a empresas, apoyamos a emprendedores. El programa Smart PyME es un ejemplo y el plan estratégico de turismo también lo es. En el tercer bloque es el bloque sociocultural y deportivo. Entendemos la cultura y entendemos el deporte como un derecho. Se destinan 33,9 millones de euros. Pontevedra es una potencia cultural con el Museo de Pontevedra como emblema, pero también aquí se destinan a políticas de cohesión social y juventud. Pasemos a las políticas de igualdad. Las políticas de igualdad es uno de los grandes ejes de este Gobierno y este gráfico es absolutamente significativo. En el año 2015, en esta Diputación, no se destinaba ni un euro a políticas de igualdad. Se comenzaron a destinar en el año 2016 por 700.000 euros. Y aquí, en el presupuesto del 2020, multiplica por dos, se convierte en el doble de lo que se destinaba en el año 2016. El último bloque es asistencia económica y técnica a los concellos. Asistencia económica y técnica. Se destinan 54,4 millones directamente a los concellos, un tercio de este presupuesto, y 42,2 millones van destinados directamente a respetar la autonomía municipal y garantizar la equidad. Pero hablemos de cómo actúa esta Diputación. Hay un rasgo distintivo. Somos la Administración de España que más transfiere a los concellos, un 30%. Cuando la media estatal está en el 16 y pico%, esta Diputación de Pontevedra destina el 30% directamente a otras administraciones, es decir, a los concellos. Por lo tanto, ninguna administración del Partido Popular llega ni siquiera a la media estatal. Y para que esto se vea mucho más gráfico y aumentemos la lupa, vemos aquí cuáles son las transferencias de las cinco últimas diputaciones que se encuentran en la cola de esta clasificación. Y es la Diputación de Ourense, que transfiere un 0,06%, mientras que nosotros transferimos el 30%, como decía antes. Doy datos de Hacienda, no son datos de este grupo. Y si hablo de la Xunta de Galicia, la Xunta de Galicia transfiere el 2,3%, insisto, frente al 30% que aquí se transfiere. Hablemos de modelos, porque veíamos el modelo de Ourense y cuando oigo determinadas críticas a nuestra forma de actuar, yo a ustedes les hago un planteamiento y es que si quieren el modelo de Ourense, ese 0,06%, que lo digan ustedes. Que se manifiesten los alcaldes de esta provincia del Partido Popular si es que están a favor de eso. Si lo quieren, lo pueden decir perfectamente, pero la diferencia en la gestión es evidente. Aquí se transfieren 54,4 millones para los concellos de Pontevedra y en Ourense 5,7 millones de euros. Por lo tanto, conviene hacer una distinción y conviene hacer una comparación entre modelos,
porque partida por partida en la Diputación de Ourense tienen nombres y apellidos y aquí claramente es por la igualdad y por la equidad. Se suele hablar a veces de subvenciones nominativas y nosotros cuando llegamos a este Gobierno en el 2015 desterramos definitivamente la libre disposición. La desterramos y lo argumentamos con datos. Miren, esta es la comparativa de las de libre disposición, de las de nominativas, perdón, subvenciones nominativas entre el último Gobierno del Partido Popular y este Gobierno. En el año 2015, el último Gobierno del Partido Popular, solo en 6 meses, tenía 271 subvenciones nominativas, frente a las 80 que tiene este Gobierno en el año 2020, pero con una particularidad muy clara, y es que las que asigna este Gobierno están dentro de la Ordenanza Reguladora de Subvenciones. Ordenanza Reguladora de Subvenciones que está basada en la legalidad y también la equidad. Por lo tanto, como decía al principio, ciertamente desterramos la libre disposición, desterramos las prebendas y desterramos en suma, ya sé que es una palabra que les gusta poco, pero desterramos en suma el caciquismo. Si queremos ver la evolución que ha tenido este Gobierno en las dos variables económicas más importantes, lo que es el presupuesto en su conjunto, pero también en la deuda, este gráfico nos da una situación muy clara de lo que ha sido. El presupuesto partió de 148 millones en nuestro primer presupuesto en el 2016 y está hoy en 161 millones de euros. Por lo tanto, es una situación totalmente equilibrada, es una situación muy ajustada a nuestras cuentas, pero quiero hablar de la deuda. Y en la deuda nosotros recibimos una deuda, una herencia de 41 millones de euros. Cuando termine el año 2020, esta deuda estará en 3,9 millones de euros. Por lo tanto, también en este apartado, en el apartado de la deuda, ciertamente ha sido sobresaliente la gestión económica. Por lo tanto, como decía al principio y enlazando, estamos ante una oportunidad histórica, ante un presupuesto que ciertamente está basado en el equilibrio, está basado en la orientación a los que realmente son los protagonistas de esta Diputación, que son los concellos, y estamos ante un presupuesto que significa nuestras marcas de identidad, que son equidad, compromiso y compromiso con la autonomía local para toda la provincia. Hemos convertido a los ayuntamientos en mayores de edad. Hemos convertido a los ayuntamientos en aquellos que conocen perfectamente lo que dentro del presupuesto de la Diputación disponen y van a tener. Pero quería hacer una reflexión final antes de terminar, y es que esta Diputación, en estos presupuestos también de 2020, tiene que destinar 16 millones de euros a competencias que son impropias de esta Administración, como son la Escuela de Enfermería, la Escuela de Cantería, la Finca de Areiro, Mouriscade, Ciudad Infantil, Príncipe Felipe, que deberían de ser gestionadas por la Xunta de Galicia. Creo que merece la pena hacer esta reflexión. Creo que merece la pena el que la hagamos entre todos, porque ciertamente es una asignatura pendiente que tenemos desde que entramos en el Gobierno. Es una asignatura pendiente a la que la Xunta de Galicia tiene que dar una respuesta. Y, por lo tanto, como digo, presentamos unos presupuestos equilibrados. No entendemos la crítica del Partido Popular, que me imagino que la harán a continuación, pero por una rueda de prensa de la que hemos tenido conocimiento, simplemente se refirieron a generalidades. Cuando uno, en algo tan importante como es el presupuesto de una institución como la Diputación, habla de generalidades y no concreta cuál es su alternativa, ciertamente es porque no tiene proyecto político para esta Diputación. Durante 4 años anteriores, ustedes no tuvieron proyecto político. Creo que están en la misma senda, pero ciertamente son los ayuntamientos los protagonistas y los que están esperando la aprobación de este presupuesto, porque ciertamente son
los que con los presupuestos de esta Diputación están cambiando radicalmente sus ciudades y villas. Gracias. Gracias, señor Font. Ahora tócame falar a mí como portavoz aquí de doble función. Intentaremos facer o mellor posible. Ben, estamos ante uns orzamentos que primeiro que se pode decir é que son prudentes. Por qué? Porque dada a situación que hai no Estado e que a ninguén se escapa, pois non temos a previsión de ingresos para o ano que ven, non temos a liquidación do ano 17 e incluso as entregas a conta deste ano, pois... ¿Qué pasó? Tiempo. Ah, el tiempo de, versión sin límite. Bueno, a la poño... ¿Por algo, presidente? Nada, 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 nada. Non vou agotar... A ver... Vou a poñer 8. Sí, bien. Sí, bien. Bueno, entonces, como decía, non temos todos esos datos, entonces fixeron os orzamentos prudentes. A... ao longo, digamos, do ano, cando se clarifique, se como debe se clarifica, a situación no Estado, pois a previsión é que teñamos, haxa máis ingresos e haxa máis posibilidades de destinálo. Pero co que temos agora, pois está feito, digo, con un criterio de prudencia, que creo que era o mellor que se podía facer. Tempo habrá ao largo do ano de axustar... agardemos que alza o que está, vamos, o que son as previsións actuais. En segundo lugar, podo dicir que é un orzamento moi traballado, posiblemente o orzamento máis traballado dos que teñeu coñecemento, tanto na oposición como no goberno. Empezamos no mes de agosto, empezamos a traballalos no mes de agosto, o que, bueno, pois, só se pode facer, pois, se hai un goberno e uns servizos que están adicados, que teñen a cabeza na xestión e nas perspectivas de futuro e nos proxectos que hai que impulsar e non outras cousas. Se quere traducido, dicir que é unha demostración da solidez e coherencia e cohesión e objetivos claros do goberno. En terceiro lugar, son uns orzamentos nos que queremos, nos que se empeza a plasmar xa a nova dirección, a nova filosofía con respecto ao gasto, no sentido de ir invertindo ou de poñer consignación económica, cando ainda non hai proxectos suficientemente maduros e claros para sacalos a licitación, e ir traballando ao revés, que os proxectos se tramiten e avancen e poñer a consignación orzamentaria despois. Que significa isto? Que consecuencias ten? Pois que a execución vai ser bastante mellor. Levará tempo, probablemente este ano ainda non se avance todo o que quixéramos, pero non pode suceder, como está sucedendo xa desde o ano 12 ou 13, que esta Diputación non teña un duro, digamos, agote todo o que pode asignar para actuación en concellos, na Diputación ou que sexa, e depois resulta que os 2, 3, 4 anos están sin executar. Entón, por iso, unha lectura, digamos, comparativa dos orzamentos deste ano cos orzamentos de anos pasados, levaría a engano, porque igual resulta que hai partidas que soben e outras que baixen. E di por que baixa esta, que se dedica menos a isto? Non, é que neste momento non hai proxectos suficientemente preparados para dicir mañán a licitación ou dentro dun mes, e, polo tanto, pois non se puxa a consignación que se porá en canto estén as... vamos, os proxectos, as bases, todos os trámites, non? Se é unha obra, pois, con todas as autorizacións sectoriais, con todo feito para poder, digamos, licitalo e non ter os cartos parados. Esos son os tres grandes eixes sobre os que creo que hai que destacar destes orzamentos. As cifras concretas xa as dou Fon. En todo caso, quero agradecer ao Partido Popular a súa preocupación. Pareceu deducir que están moi preocupados porque o BNG aquí xestiona pouco, sacamos da xestión. Mire,
Agradezo moito a súa preocupación e parece que é unha demostración de confianza de que xestionamos moi ben. Mire, un goberno xestiona todo, non xestiona ningún. E faise a asignación de competencias en función das disponibilidades das mellores opcións, non é, en función de outros parámetros. Non? Ben, igual é unha cultura diferente, non? Eso de chegar a acordos ou non chegar... Millor así, Isaura, millor así, sería feo ter que chamar a atención. Bueno, en definitiva, creo que son os orzamentos que son necesarios para, digamos, facer efectivo as ideas e os proxectos que vamos, do que nos dotamos como goberno, e, polo tanto, creo que o Partido Popular debe votar a favor. Vai exactamente, reducimos débedos, e todos os, vamos, propostas que fai o Partido Popular en que, con respecto orzamentario e demais, creo que, en principio, están todos recollidos. E creo que debía votar a favor. Pero, bueno, xa me imagino, nos imaginamos que... se reproducirá esa a famosa técnica, esa, decir, os orzamentos do goberno en contra, despois buscamos por qué. Eso non hai por qué, é igual, inventámolo. Imagínome que se reproducirá, bueno, pois teremos que pasalo, imagínome, pero creo que sería bastante máis razonable que votaran a favor. Non agotei o tempo. Dille, aí. Un momentiño que teño que darlle aquí o poñer os 10 minutos para que non haxa... A ver, que che pasa? 10, no. 10, ala. Señor Cubela, ten a palabra. Coitase, sí. Sí, sí. Bos días a todos. Como primeiro turno dun dos voceiros do Grupo Popular, queremos amosar o noso cariño e a nosa cercanía á Presidenta da Diputación no duro trance que sufriu este fin de semana coa pérdida da súa nai e que quixemos estar con ela para darlle o pésame en persoa. Vaya por diante isto, sabendo separar sempre o político do persoal, que é o camiño onde debemos estar sempre todos. Señor Mosquera, que benlle queda o asento? E que vos tempos aqueles nos que non había cronómetro nesta casa? Tempos nos que calquera grupo falaba o tempo que quería e non había un botón vermello no que se mandaba calar a un representante da cidadanía. Señor López Fon, queremos felicitalo. Sabe, ademais, a simpatía e o respeto que teño por vostede, pero querémolo felicitar de verdade pola defensa de algo no que non cree, que é a presentación dos orzamentos do ano 2020. Uns orzamentos que os alcaldes de distinto signo político comezan a calificar de antiprovincia e anticoncellos. Non entendemos cos datos que ofrecen no estado de gastos os aires de satisfacción ao presentar uns orzamentos que o único que fan é mostrar o ensimismados que están neste matrimonio de conveniencia que representa o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Digo máis, o Bloque Nacionalista Galego de Pontevedra e o Partido Socialista de Vigo e de Abel Caballero. Que xestión? Onde está? Que din os orzamentos? Os orzamentos din que aumenta o gasto corrente en 3 millóns de euros, o gasto de persoal e asesores en máis de 2,2 millóns de euros, creando unha auténtica administración paralela para poñer a comisarios políticos por enriba dos xefes de servicio e 3,5 millóns de euros para a promoción do Departamento de Presidencia. Estos orzamentos volven unha vez máis a fomentar o desequilibrio da provincia e entre os concellos, co abandono absoluto dos pequenos concellos. Para a súa elaboración non contaron nin cos concellos, nin cos alcaldes, nin cos colectivos unha vez máis. Engado, non contaron nin cos propios sindicatos desta casa. Para o único que foron feitos é para a auténtica promoción política que vostedes representan. Por certo, coa gran desaparición do BNG nestos orzamentos.
Estos orzamentos van a dar cabida e resolución á comarcalización dos parques de bombeiros e as solucións que os alcaldes e voceiros do BNG están plantexando nas corporacións locais, así como os alcaldes socialistas e do Partido Popular? A resposta é non. Menos para os concellos a través do Plan Concellos. Obviaron dicir que reducen o Plan Concellos, señorías. No ano 2019 presentaron unhas contas nas que reservaban a cantidade de 43,4 millóns de euros. No ano 2020, 42,2. 1,2 millóns de euros menos. Sabíamos que terían intención de reducir o Plan Concellos. O que non pensábamos é que o farían tan pronto. Isto é o que non se pode defender. Presentar un plan, o Plan Concellos, a bombo e platillo, e despois reducilo cando aumenta o orzamento na súa totalidade. Onde están aquí os pequenos e os medianos concellos? Saben o que di a Lei de Racionalización? A Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, sempre lles gusta falar de competencias, voulles a ler. Din no seu artigo 36.2, letra A, que as diputacións teñen que aprobar anualmente un plan provincial de cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar os municipios da provincia. Non o digo eu, o di a lei que está aprobada polo Congreso dos Diputados. Moita propaganda que é o que fan no pleno de hoxe. Vostedes aplican a lei do máis forte como esencia da súa xestión. Non lle poden pedir ao Partido Popular que vote a favor duns orzamentos para os que nin intentaron sentarse a falar con ninguén do Grupo Popular. Digo máis, rexeitaron a petición que fixo este portavoz no pleno de setembro para falar sobre as líneas do orzamento e de propoñer cambios no propio regulamento orgánico. A lei do máis forte sobre os que estamos representando aos cidadáns. Advertiríalles que, ademais, puderan contar o que di o informe do interventor. O informe do interventor o que di, unha vez máis, é que advirte que a capacidade da Diputación para financiar inversión podería ser mellor se non se aumentara o gasto corrente un disparate. Podemos sinalar que dos 161 millóns de euros, 110 son para gasto corrente. Fogos de artificio. Unha vez máis, veñen aquí a botar ao aire fogos de artificio. Unha diputación que non é capaz de executar os orzamentos que presenta. É normal. O nivel de detalle é ridículo, o nivel xenérico do orzamento é total, e o señor Mosquera o acaba de dicir. Non hai proxectos maduros nesta casa para poder contabilizar no orzamento da Diputación e explicarlle aos alcaldes, aos veciños e á provincia de Pontevedra cales van ser as líneas de actuación, as prioridades e as inversións que se van a cometer. Nos últimos anos, a execución do orzamento nesta casa estuvo sempre por debaixo do 50%. Señor López Fon, creo que son cifras para tratar de estar un pouco menos orgullosos. E, ademais, as porcentaxes máis baixas de execución onde están? No capítulo 6 e no capítulo 7, onde están os investimentos propios dos concellos e da Diputación. No capítulo 6 do exercicio 2020. Presentaron no orzamento 2019 unha posibilidade de inversión de máis de 10 millóns de euros. Este capítulo xa se reduce nas primeiras de cambio para o ano 2020 con menos dun millón de euros. Por iso os calificamos de fogos de artificio. No único que son coherentes é niso. Nos non son os nosos orzamentos, non están feitos por nós e non contaron con nós. Que boa talla terían tido contando no primeiro ano de legislatura cun grupo provincial novo sentarse a falar, dialogar e debatir. É que nin o intentaron. Non tiveron nin a menor dúbida en que aquí quenes mandan son vostedes. Vostedes teñen 16 diputados. Quedoume moi clariño. Van a concellos como Rodeiro cando lle escadra. Van a concellos como Valga cando lle escadra. Van moito ás grandes cidades, é certo. Non o critico, o respeto.
pero o que é coñecer a realidade da provincia é cero. Cero diálogo, cero xestión, cero proxecto de provincia. Outra auténtica oportunidade perdida. Voume contestar eu a certas preguntas. Estos presupostos, señor Fon, que ofrecen nesta casa neste día, van dar resposta á estrada que levan esperando os veciños de Ío en Cangas desde hai 4 anos? Estos orzamentos dan resposta ás necesidades que hai na estrada de Baión en Vilanova? Ou ás variantes que plantexan distintos colectivos e concellos con alcaldes á cabeza, como en Moraña, coa variante de Rebón? Para cando o acondicionamento da estrada provincial 9401 en Meis? Van aplicar unha vez por todas as reclamacións que piden os traballadores e os sindicatos desta casa? Vostedes, señores do bipartito da Diputación de Pontevedra, están sós. E non o di solamente o Partido Popular. Este documento non conta co apoio de ningunha das 4 centrais sindicais representadas nesta casa. Eu creo que ninguén sospeita que a CIGA é cercana ao Partido Popular. A CIGA vota en contra dos orzamentos que vostedes propoñen para o 2020. Comisión Sobreiras vota en contra dos orzamentos que vostedes propoñen para o 2020. CESIF vota en contra dos orzamentos que vostedes propoñen para o ano 2020. E a UGT di que está disconforme. Eu creo que isto é para reflexionar. E, por último, creemos que é moi negativo que a presidenta, un ano máis, non vaya ao Parlamento. Unha obrigación legal que nace do Goberno Socialista na Xunta con Dolores Villarino como presidenta do Parlamento de Galicia. A única presidenta de Diputación que non vai a explicar as contas do noso ente provincial é Carmela Silva. Vai o presidente socialista da Coruña, vai o presidente socialista de Lugo e vai o presidente do Partido Popular de Ourense. Pouco nivel e talante. Ninguén cuestiona a autonomía local desta casa. O que cuestionamos son as formas que siguen un ano máis sendo as mismas. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Señor Fon, ten a palabra por... Le agradezco mucho la felicitación porque yo sí creo en estos presupuestos. Pero yo no le puedo felicitar a usted porque simplemente no se ha leído estos presupuestos. Y la falta de rigor es evidente. Son muchos los temas planteados, pero mire, cuando hablan de autobombo, tanto de la presidenta como de este organismo, lo único que hay detrás son proyectos, y proyectos para los concellos, porque el autobombo es el del señor Feijóo, que destina 8 millones de euros a publicidad y que en ocasiones los retrae, detrae del pacto de la violencia de género. Mire, que no se han leído los presupuestos es evidente porque cuando habla de gasto corriente no lo ha analizado. Tiene que decirle a sus asesores que trabaje, señor Cubela. Los motivos del incremento del gasto corriente son los salarios que vienen por ley. Es el nuevo contrato de limpieza que usted acaba de aprobar como yo. Son las necesidades de aportaciones a proyectos europeos y es adecuar la administración electrónica con la que me imagino que todos estaremos encantados. Por lo tanto, lo que no sirve aquí es el modelo de Ourense. Y cuando habla de comisarios políticos, pues mire, es muy sencillo. Ustedes tienen 3 asesores. Si quiere que rebajemos el gasto en gasto corriente, renuncian a un asesor y punto. Pero no renunciaron al auténtico comisario político, el señor Louzán, que cobró 180.000 euros de esta diputación sin hacer absolutamente nada. Mire, críticas al Plan Concellos. Bueno, me sorprende. El Plan Concellos es la mejor herramienta para la mayoría de edad de los concellos, con una particularidad, que son ustedes, porque usted es alcalde, quienes eligen las obras que quieren ejecutar. No me diga que no es el mayor síntoma de equidad. No me diga que no es el mayor síntoma de equidad cuando se abarca empleo,
investimentos y gasto corriente para los ayuntamientos. Mire, ¿sabe usted que en Coruña se destinan 47,23 millones para 93 concellos y que en esta provincia se destinan 42,2 millones para 59 concellos? ¿Y sabe que en Coruña el Partido Popular se abstuvo en esta votación? Yo lo que les pido de verdad es que tengan un poquito de congruencia, de coherencia, porque miren, los presupuestos y el plan concellos de esta Diputación de Pontevedra es absolutamente pionero desde el año 2016 y luego todos han seguido esta senda. Ya me faltaba el que no me hablase usted de nivel de ejecución. Ya estamos con el mantra de nivel de ejecución. Mire, señor Cubela, nuestra ejecución depende de la suya, depende de los concellos, depende de los ayuntamientos, y no me vendrá usted a decir y a negar que cuando la Estrada tiene 8 proyectos sin justificar, Rodeiro un proyecto sin justificar, Vilanova otro proyecto sin justificar, no me hable a mí y a nosotros de ejecución, porque tenemos que dirigir cartas a los ayuntamientos para que hagan su nivel de ejecución de forma correcta. Y ahí es donde está el incumplimiento. Usted ha recibido cartas. Usted, como alcalde de Cerdedo Cotobade, ha recibido cartas. Y de la misma forma que usted se preguntaba y se respondía, yo también me pregunto y me respondo. ¿Cuándo piensa justificar la obra de los muros de Rascadeira? ¿Cuándo piensa justificar la obra de la compra de un edificio dotacional para local social? Y todavía le falta Baixada a Fontán. Creo, señor Cubela, que debería de estar un poquito más callado en relación con esto. Y luego que se reduce el plan concellos. Pero no nos reivindicaban atención a los incendios. El incremento que se hizo en el año 18-19 fue para atender a los incendios. Y ya lo dijimos, volvemos a la situación original y ya lo hicimos saber. Por lo tanto, el nivel de inversión. De verdad que no ha leído el presupuesto. No baja en 2 millones, baja en 773.000 euros y ya se ha dicho que en cuanto haya proyectos maduros esto se ampliará y lo hemos anunciado. Y luego, claro, presupuesto participativo. Mire, ¿usted ha visto que el señor Núñez Feijóo convocase a los partidos políticos para hablar de presupuesto? ¿Usted ha visto que los ayuntamientos del Partido Popular llamasen a la oposición para hacer los presupuestos? Usted lo ha hecho, porque la presidenta de esta diputación sí lo hizo convocando a todos los ayuntamientos, nada más tomar posesión. Y en relación con el BNG y esas referencias que hacen ustedes, ¿sabe lo que ocurre? Que tienen una profunda envidia del Gobierno unido que tenemos, porque es un Gobierno con programa. Es un Gobierno que está desarrollando durante 4 años y ahora otros 4 años un programa que los ciudadanos conocen y que ha cambiado totalmente a los ayuntamientos. Y lamento no tener más tiempo. Gracias, señor Fon. Ahora, ¿qué le pasa? Bueno, ahora tócame a mí. É evidente, señor Cubela, que decidiron votar que non e despois buscan por qué, porque os razonamentos que fixo son absolutamente curiosos. Non? O sea, por un lado, subimos en 2,2 o personal porque hai que subir o 3%, etc., o que, bueno, que corresponda por lei. E por outro lado, li que os sindicatos non están de acordo porque pedían máis. O sea, critica que subimos moito, pero por outro lado pide que subamos máis. A ver como demonio quedamos, se casa eso, non? Ou, bueno, o Plan Concellos xa está explicado. O Plan Concellos foi posto en 40 millóns, e fomolo subindo, e dose esa subida extraordinaria polos incendios. Bueno, e ainda así sigue moi superior aos 40 millóns, non? 42,2. Despois, leemos un artigo do POS, claro, pero hai que entendelo ben. O sea, hai que facer un plan no que participen os concellos. Aquí non é que participen, é que escollen exactamente o que lles peta para gastar aí. Que é o que se refire, claro, non vai facer unha diputación un plan e di, en tal sitio fai tal obra, que desas cosas tamén se viron, Tamén se viron, Eu teño visto aquí que a diputación collera e dicir, tal concello, doche cartas, vou facer esta obra, pero quero esta, no, esta. E xa se viron. Aquí teñen autonomía total.
sea, maior participación imposible, non? E, con respecto aos concellos pequenos e grandes, teña cuidado con que di, porque se aquí collemos e lle damos a todos os concellos en proporción á súa poboación e extensión, por exemplo, usted sale moi prexudicado, sabe-o perfectamente, entón non veña a dicir que temos discriminados pequenos. E fago o seguinte reto, acéptanme os alcaldes do Partido Popular que repartamos entre todos os concellos exactamente de maneira directa entre extensión e poboación. Claro que non van a aceptar, porque os pequenos serían moi perxudicados, porque están moi beneficiados. Hai pequenos que están levando de aquí 100, 120 euros, ou incluso máis euros por habitante. E os grandes están levando 15 ou 14. Claro, unha diferencia abismal. Entón, usamos esa argumentación non por elevación, pero non ten absolutamente ninguna, vamos, ningún soporte. Despois, xa que non son unha retaíla das obras, xa está hiperexplicado, o sea, o señor Louzán, despois de perder as eleccións aquí, adxudicou unha serie de obras que non estaban para adxudicar. Non estaban, nin tían autorizacións, nin eran solucións axeitadas. Os que tuveron sentido común, xa enxo outros, fixeronlle outras obras tan feitas. Os que queiran, se lle farán. E os que non queiran, pues, evidentemente, pues, seguirá a situación na que está. E, por último, fixo aquí referencia aos tempos de intervención. Mire, nesta casa nunca houve problema de tempo de intervención. Hasta que o seu grupo, a vez pasada, aunque había tamén de son, pero actuaron ustedes en plan podemización absoluta. Viñan aquí a falar media hora, dúas horas, a insultar o que petou. Entendeme, está aí? Non, non, perdona, está nas atas, está no que sea, por favor, que eu vivino en vivo e en directo. Aparte a traición, despois de pactar e acordar que íbamos a facer un mandato tranquilo, acordar o sei que non sei canto, de repente cambiaron de xefaturas e os novos xefes eran, un está aquí, ahora ali dentro público, era a ver quen competía máis a armala unha vez e outra. Bueno, pois se quere desarmala 5 minutos, vale, ou 10, o que acordemos, pero non armala 2 ou 3 horas, caramba, porque a resistencia física e demais non tiene ningún sentido. Entón, tuvemos plenos aquí que acabaron a calquera hora e sempre repetindo o mismo e sen avanzar nada. Desde logo, si este mandato vai polos derroteros que vai hasta ahora, podríase falar incluso de non usar o reloxo, non usalo. Se houve que usalo, evidentemente foi polo que foi. Eu repito, non sacan argumentos, chascarrillos, que se non sei que, pero que son os orzamentos en sí, repito, son os orzamentos moi traballados, prudentes, e que na execución precisamente vai, xa o explicou o señor Fón, van avanzar en esa dirección. Senón, dentro un par de anos xa veremos, pero os concellos vamos ter que arrimar o hombro todos. O que non vale pedir os cartos, pois prórrogas, cambios e cambios, porque despois non hai execución. Vamos por el señor Cubela. Sorprendei yo que acabara tan pronto, non? Entón, ainda non tiña veña. Vamos a ver. Son 3 ou 5. Vamos a ver, empezando por partes, creo que se nos coita. Non se poñan nerviosos co que deixou o Partido Popular, home. Nos estamos na oposición. E vostedes queren que nos esteamos na oposición. Vostedes podían ter a habilidade de chamarnos e sentarse con nós, como dixen antes, no primeiro tempo político deste mandato, e non quixeron. Nos responderon casi con humillacións a este grupo e a este portavoz. Polo tanto, vostedes o único que queren é que lles fagamos control. É un control respetuoso. Aquí non se insultou nunca nadie. Non se faga os ofendidos, que son moito máis maiores que a min e lles teño moito respeto. Home, non comparen a aprobación dos orzamentos coas entidades, entre as entidades locais e a Xunta de Galicia. Creo que sempre vir aquí coa ceremonia da Xunta de Galicia, pois retrata o espello no que se miran. O señor Louzán xa non está aquí. Vostedes esquecen que levan 4 anos gobernando esta casa. Vostedes poñen o contador a cero no ano 2015 e siguen porque nesta elección de segundo grado obtiveron mellores resultados no seu conxunto que o Partido Popular. Cuestión que respetamos. Pero, home, non me falen de cacicadas. Vostedes teñen no seu equipo de goberno a un concelleiro, o señor Carrera, que ese sí está agora. É un concelleiro que estuvo investigado por corrupción, que pactou cunha alcaldesa de Porriño que está investigada por corrupción e que lle deu o seu voto para poder ser investida alcaldesa de Porriño no seu concello.
e, polo tanto, non me veñan dando leccións de moralidade nin de caciquismo. Vostedes falaron, cando estaban na oposición, que as subvencións nominativas eran ilegais. Bueno, falemos tamén das subvencións nominativas. Con que criterio selecciona o equipo de goberno as subvencións nominativas que están neste orzamento? É unha das cuestións que lles pido que me aclaren. Son expertos, ademais, en dividir gobernos municipais. Eu non dixen que vostedes estiveran enemistados ou divididos. Recoñézolles, ademais, certa aptitude para, profesionalmente, defender o equipo de goberno. Pero son expertos en dividir o goberno de Sanxenxo no pasado mandato. Son expertos, coas súas actuacións, en dividir ao goberno da Guardia, ao goberno do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Pero, miren, é que non me responderon a nada do que dixen. Estos orzamentos que o señor Mosquera, ademais, recoñece que está cheo de partidas xenéricas porque non hai proxectos maduros e, polo tanto, non hai previsión de traballo en iniciativas para a provincia de Pontevedra, solucionan algún dos puntos que tratei, solucionan algo da comarcalización dos parques de bombeiros, para que esta casa, que vostedes sempre se enchen a boca de falar de competencias propias e impropias, executen as súas, a que di a Lei de Racionalización da Administración Local, que modifica a Lei de Bases, onde as diputacións provinciais teñen obrigación de executar a súa competencia en materia de emerxencias e de incendios. Vostedes falan da Diputación da Coruña. O que non din da Diputación da Coruña é que ten un plan único de subvencións na que os alcaldes e as alcaldesas da provincia da Coruña saben a principios de ano o que lles corresponde para todo o exercicio. Non, aquí hai, houve plans de porenses, houve plans de reequilibrio e, polo tanto, o que eu defendín nun dos plenos pasados é que se fixera un plan único para que os alcaldes e as alcaldesas puideran contar a principios de ano cos cartos que lle corresponden. Miren, o que foi o Concello de Cerdedo Cotobade é cumprir a normativa que establece a propia Diputación en base ás reglas que marcan para o Plan Concellos e ás reglas que marcan todos os principios de subvencións que regulan esta cuestión. E, máis, somos un concello que executa todo o que nos dá, dende a Diputación de Pontevedra, como a Xunta de Galicia, e non podo falar do Estado, porque pouco lle dá aos concellos, salvo a transferencia que nos corresponde de tributos propios. Miren, eu non quero facer máis leña de árbore que vostedes representan. O único que quero dicir para sucesivas ocasións é que conten con nós, fagan exercicio de comprensión democrática e, sobre todo, de coherencia. Cando manifestaron no discurso de investidura deste mandato, cabería un novo mandato, cabería un novo talante. Nos pedimos que abriran unha nova etapa, unha etapa na que se recollese o diálogo, o consenso, co grupo da oposición, para traballar por unha provincia máis xusta, para traballar por un trato igualitario entre concellos e para traballar dende a lealdade institucional con outras administracións. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Para rematar o debate, señor Fon, 3 minutos. ¿No? Aí, a ver, isto que peor se me dá, poñero tal, aí foi. Aí, ten a palabra, señor. Agora doulle para... Señor Louzán no está aquí porque hemos cambiado totalmente sus políticas, pero el señor Louzán nunca contó con la oposición ni para presupuestos ni para nada, y evidentemente usted reconoce que en la Xunta de Galicia ni en ningún sitio el Partido Popular tiene en cuenta a la oposición. Le agradezco mucho el lapsus que ha tenido cuando dice que lo importante es que los concellos sepan a principio de año lo que tienen. ¿Por qué ese es el caso que ha hecho la Diputación de Pontevedra desde el primer momento? Miren, si alguien respeta la autonomía local, somos nosotros. Y en ese ejercicio de la autonomía local en favor de los ayuntamientos, también la ejercemos a la hora de la propia Diputación de Pontevedra. Muy brevemente, comarcalización. Insiste usted permanentemente en este tema. Pero, señor Cubela, si el señor Rueda reconoce la dificultad para actuar en Santiago, donde se necesitan 900.000 euros, tiene 1,5 millones para toda Galicia y no atiende a las emergencias, que es su responsabilidad. ¿Pero qué me habla de comarcalización? Mire, yo frente a las mentiras permanentes y frente a todo lo que ustedes están diciendo, yo voy a hablar en positivo. Hoy es un gran día para esta provincia.
Hoy es un gran día para los concellos. En ocasiones les he oído hablar a usted, hoy no lo ha utilizado, el tema de humo, que si estos presupuestos, la política, era humo. ¿Sabe el humo? El humo es la fumata blanca que están esperando los concellos, incluido el suyo, para que se apruebe este presupuesto, para que los ayuntamientos tengan un plan concellos que significa en total 54,4 millones para actuaciones directas. Somos la administración que más transfiere. No me ha contestado. Se ha puesto muy nervioso cuando le he hablado de la justificación de obras. Y, por lo tanto, estamos ante un gran día. Cuatro años anteriores de preocupación por los concellos, cuatro años anteriores de transformación de los concellos y otros cuatro años que vienen con inicio con este presupuesto que van a convertir a los vecinos y a las vecinas de Pontevedra en democráticos, en dueños de su destino, pero también en dueños de su destino los concellos. Cuando terminen estos ocho años de gobierno, con Carmela Silva de presidenta, con un pacto de gobierno Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, a esta provincia habrá llegado la democracia como ya ha llegado, habrá llegado la igualdad, habrá sufrido una transformación tremenda. Y si hay una bandera, es la bandera de la igualdad. Yo, es una pena que no esté hoy, pero le quiero reconocer a la presidenta que en cuatro años ha hecho más por la igualdad que en 40 años hicieron ustedes por la igualdad. Y eso marca la diferencia, entre otras cosas, entre ustedes y nosotros. Gracias, señor Fon, por intentar ajustarse ao tempo. Bueno, eu non vou facer uso da prerrogativa que me dá esta aquí para responder, e, polo tanto, procedemos á votación do punto aprobación inicial do orzamento da Diputación Provincial de Pontevedra para o exercicio 2020, os organismos autónomos, bueno, todas as cousas que van anexas ao orzamento. Votos en contra. Abstencións, non hai. Votos a favor. Quedan aprobados os orzamentos para o exercicio 2020, que, se non me falla a memoria, é os máis pronto que se aprobaron nunca nesta casa, polo menos desde o ano 91. Punto 7. Aprobación inicial do expediente de expropiación, reposición do muro de contención na EP, Xeve, Amiles, Pedregueira, exposición pública. Alguna? Non, procedemos a votar, que hai que votalo. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade. O punto 8, 9, 10, 11, 12, 13, se todos os grupos estamos de acordo, pois tratámoslo xuntos. Explico moi brevemente, son todos resultados de convenios, de actuacións en estradas que, como parte final, tiñan a entrega do viario provincial xa reformado ou que xa perdera o seu uso como viario provincial aos concellos para que xestionen eles. Ben, secretario, podemos votarlos todos xuntos? Vale, pois votámoslos todos xuntos, do 8 ao 13. Votos en contra, ningún. Abstencións, ninguna. Votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 14, moción dos grupos provinciais socialistas e do Bloque Nacionalista Galego, no que solicita a retirada do anteproxecto de lei de creación da sociedade de xestión do ciclo integral da agua. Cinco minutos, efectivamente. Cinco minutos. Han de chegar de sobra, ou deberían chegar. Señor Fon, ten a palabra. Bueno, tema importante el que traemos en esta moción, y vamos a ver cómo andamos de valentía cada uno en relación con nuestras siglas y con directrices políticas. Se conoce como Sogama del Agua y estamos ante otra ocurrencia del Gobierno gallego. Si algo define al Gobierno de Núñez Feijóo es legislar sin ningún compromiso económico. Es decir, él legisla y los demás tenemos que pagar. Por lo tanto, presentamos esta moción para intentar paralizar una nueva tomadura de pelo. Porque se hablaba antes de autonomía local.
Pero claro, señor Cubela, ahora es cuando tiene que hablar de autonomía local y de qué le parece un anteproyecto en el que se quiere crear un chiringuito del que tenemos que pagar los demás. Porque con esta ley queda clara, con este proyecto de ley y con este chiringuito que se trata de montar, queda muy clara la inoperancia de la Xunta. Miren, son 10 años sin políticas de agua, son 10 años con incumplimientos de directivas europeas y ahora se anuncia desde la Xunta la creación de una sociedad mercantil en la que Diputación y concellos somos socios minoritarios sin ningún poder. Y lo que pretende montar la Xunta es, simple y llanamente, para obligar a los concellos a financiar estas inversiones a los concellos y a diputaciones. Miren, como digo, es un chiringuito más que decide la Xunta y que los concellos pagan. Si aplicamos la lógica de Aristóteles, si la Xunta suple su inoperancia con leyes y las leyes suponen que los concellos paguen, llegamos a la conclusión evidente de que queda claro de que la Xunta de Galicia suple su inoperancia con cargo a los dineros de todos los gallegos y de todas las gallegas. Pero el escándalo a la hora de articular esta empresa es impresionante, porque decide de motu propio la Xunta el que divide en 3/3. Un tercio es la Xunta, otro tercio a pagar las diputaciones y otro tercio a pagar los concellos. Eso sí, el tercio que tiene que pagar la Xunta, dice, es con cargo al canon, que ya se paga, por lo tanto, yo no pongo absolutamente nada. Es un canon que ya se cobra a los vecinos, por lo tanto, otra conclusión de esta situación es que los vecinos van a pagar doble. Primero ya pagan con su canon y ahora a su respectivo concello se le va a obligar a pagar. Por lo tanto, nosotros decimos que se debe de retirar esta ley, categóricamente. Hemos presentado unas alegaciones con toda la argumentación legal que ya quiero decir, es una alegación y es una defensa de la autonomía local de esta diputación, pero también con nuestras alegaciones defendemos a todos los concellos de esta provincia, desde el primero al último, porque son atacados en su autonomía municipal. Desde luego, exigimos que se nos quite a las diputaciones, en concreto a la Diputación de Pontevedra. Miren, si el Partido Popular quiere realmente un reparto equitativo y equilibrado de lo que son los fondos en nuestra comunidad autónoma, lo tiene muy fácil. Pero claro, cuando decía al principio que a ver cómo andamos de valentía, pues es verdad, a ver cómo nos retratamos, porque desde luego, si sorprendente fue la presentación de este anteproyecto de empresa, la moción que presenta el Partido Popular, su grupo provincial, aquí enfrente, salvo mis dos compañeros, pues ciertamente es sorprendente. Porque mire, señor Cubela, o a quien corresponda, esta es una enmienda de sustitución, es una enmienda de adición, porque sinceramente no se entiende absolutamente nada. Y es incomprensible e injustificable que para defender las políticas de partido de la Xunta de Galicia se hable del Fondo de Cooperación Electoral. Para tapar esa realidad. Hablamos del Fondo de Cooperación Electoral cuando quieran y ustedes lo introducen aquí como un auténtico brindis al sol. Mire, el Fondo de Cooperación Local, cuando quieran hablamos y tenemos una alternativa muy sencilla, hasta el 5% de la recaudación tributaria de Galicia para repartirlo entre todos los concellos, pero en condiciones de igualdad. Y lo tiene muy fácil la Xunta. Coge el plan de concellos de esta Diputación de Pontevedra, absolutamente pionero, lo exporta a lo que es un plan autonómico de ayuda y de subvenciones a los ayuntamientos, a los 313, y esto queda solucionado. Otro chiringuito más y otra nueva centrifugadora a la hora de decir yo legislo y vosotros pagáis. Inadmisible. Grazas, señor Fon. Teño que duplicarme outra vez. A ver, vamos a darlle... Sí. Aquí, dale aquí, 5, xa está. Ala, no, claro, teño que duplicarme.
A ver, creo que este é un tema sumamente interesante, é dos poucas veces que vou, seguramente, voten falta máis do tempo, pero vou intentar non superalo de ninguna maneira. Ben, empezamos. Aquí interprétase, xa se interpretou coa moción da, vamos, da finca de Lourizán, interprétase que presentar algunha alegación á Xunta pois é como unha polémica política. É unha maneira de interpretalo, pero recordo-me que o maior pleito que hubo desta diputación coa Xunta foi nos anos 90 polo hospital, cando se transfireu, que estábamos discutindo se a diputación aportaba 1.500 millóns, 1.600, que eran daquela, ou non os aportaba. E ganou a diputación e deixou de aportalos. Eso sí que foi. E aquí, que eu sepa, estaba no goberno PP co presidente Abeledo e na Xunta estaba o señor Fraga. Cada administración pois defende o que entende que é xusto independentemente non do sino político, independentemente do sino, se se quere interpretar así, pois mal asunto. En segundo lugar, unha cuestión que é moi querida por min, que non ten gran relevancia, supónse, que é legislatura e mandato, verdad? Outro día decíame, bueno, entonces a diputación podes facer unha ordenanza e obligarle a Xunta que pague tamén un chiringo de diputación. Non, porque nós non temos capacidade legislativa. E a Xunta sí. Non se quere exercer un mandato, se a Xunta ten capacidade legislativa. E, vía lei, nos fai unha falcatruada deste calibre. Por iso, dicir aquí legislatura é moi incorrecto. Exercemos mandato. Se tuvéramos capacidade legislativa, igual facíamos unha contralei todas as diputacións dicindo que a Xunta nos quere financiar iso. Bueno, pois entón nos obligamos a financiar outra cousa. Pero iso non se dá. Estás chamando isto a xogama da agua. Profundamente incorrecto. Profundamente incorrecto. A adquisición, a incorporación a xogama foi sempre voluntaria. Non se ocorrería ao señor Fraga algo deste calibre, porque si, aparte de todos os defectos que podía ter, si teña un gran respecto polas outras institucións, en particular polas institucións locais. Aquí non. Aquí non é o borrador, non é voluntario, senón que é coactivo. O sea, entra usted a narices e financia a narices e senón obteña esas consecuencias que vai salir, ou a idea que pode salir peor e vai a financiar e pagar peor. Iso é exactamente esta proposta, que, xa digo, creo que sería bastante... É moi desafortunada, e coller, fago unha lei, eu dudo que esa lei, dudo moito, pero claro, vei que é un contencioso a saber, o constitucional, a saber a donde, porque ese é o que teñen as leis, que se aproban e despois revocalas, pois é complicadísimo externamente, vamos, iso non é por onde collela, eu dos xuristas que falei con eles, xa falei con algúns, ben tal, e isto non é por onde collelo, o sea, non é exactamente por onde collelo. Pero agardo que a FEGAN e máis, vamos, o goberno da Xunta e o Parlamento, pois, lle entre o sentido común. A parte, meter as diputacións. A Xunta non está financiando para nada as diputacións. O sea, é unha succión directa dos recursos que teñen as diputacións, pero se succiona directamente os recursos que teñen a diputación, a quen está succionando? Aos concellos. Está succionando aos concellos por triplicado. Canon de agua, o que teñen que aportar, máis o que teñen que aportar a Diputación, que non vai poder mandar aos concellos. Realmente é exactamente encargarle aos concellos o que, por lei, e por lei da Xunta, por certo, por lei da Xunta, pois son competencia da Xunta, e que para eso puxe o canon de agua, que todos temos que cobrarle e liquidarle, verdad, todos os concellos, para financiar este tipo de actuacións. Creo que o razonável, desde logo, a emenda que presenta o PP non ten nada que ver con este asunto, nada que ver, creo que o razonable sería que aprobáramos por unanimidade. Vamos, teños visto de todos os colores, pero, desde logo, se isto vai adiante, desde logo, o disparate dun calibre vai estar coleando, atacando, vamos, hasta o infinito. Estou seguro que dentro de moitos anos vamos estar ainda dando voltas con isto. Moitas gracias.
Ahí estamos. Moitas gracias, señor Mosquera. Menudo ardor guerreiro, señor López Fon. Vostede é un valente. Eu creo que o valente é vostede. Eu creo que se lles veo primeiro facendo conxuntamente na semana na que estamos esta moción. E vou a dicir por que se lles veo primeiro. Porque vostedes queren que a Diputación de Pontevedra escape de toda responsabilidade nas súas competencias, en calquer proposta que faga calquer administración que non sea da súa cor política. Voulles plantexar un xogo. Se a Diputación de Pontevedra, é dicir, esta casa, estivese gobernada polo Partido Popular, traerían vostedes a debate esta iniciativa para tratar, como vostedes fan, de eximir a Diputación de Pontevedra da colaboración cos concellos en servizos tan esenciais como son o sanamento, o abastecemento e a depuración de augas residuais? Xa lles digo eu, non. Se estivese dirixindo esta institución ao Partido Popular, o que farían vostedes é reclamar e exixir maior implicación para axudar os concellos. Miren o coherentes que son. O único que quere a Xunta de Galicia e que ve con vos ollos a Federación Galega de Municipios e Provincias, que, insisto, estos anos estivo presidido polo alcalde socialista do Barco de Valdeorras, e impulsar con esta lei a posibilidade de ofrecerlle aos concellos, mayoritariamente aos concellos galegos, aos concellos pequenos, que así o soliciten unha xestión profesional especializada dos seus servizos urbanos de abastecemento, saneamento e depuración. Miren, esta moción está chea de sofismas. Vostedes relatan a través de argumentos capciosos tratar de facer pasar por verdadeiro unhas cuestións falsas. Só no campo das obras hidráulicas, a Xunta de Galicia leva invertido máis de 1.100 millóns de euros dende o ano 2009. Estas obras, que están destinadas ao apoio aos concellos no exercicio das súas competencias, hai que engadir os máis de 23 millóns de euros que salen do Fondo de Compensación Ambiental. No que respecta ao acordo da moción, nos presentamos unha enmenda que non foi posible pois propoñer a súa votación, non sei por qué. Fixémolo con máis de 24 horas de antelación. Non sei se o mellor o señor Mosquera non sabía que existía esta enmenda ou, bueno, queríamos saber por que non se pode someter a votación a enmenda cando nos últimos tempos viñámoslo facendo cando os grupos a presentaban. Se me pode aclarar por qué. Se me pode parar o tempo, se non hai problema. Menuda excusa. Xa parece unha excusa dunha ditadura. Non, pero este grupo presentou ante unha enmenda, como viñamos facendo tradicionalmente antes do debate da sesión plenaria, e esta mañán manifestamos ao secretario desta casa que era unha enmenda de sustitución. Eu creo que, home, non sabía que xa nos iban a pasar o rodillo e que non iba a ser posible votar esta enmenda. Quedo atónito. Sería a primeira vez que o fan no que vai de mandato, co contento que eu estaba no tratamento que vostedes lle daban as enmendas, aínda que as rexeitasen. Pregunto, pódese votar a enmenda, non? Doume que inboche non se acepte e punto? Bueno, dixo vostede, quen está presidindo este pleno hoxe é o señor Mosquera. A ver, que queremos? Liala xa con cuestións de forma e demais, que dicir... Vale. A ver, aquí digamos así, a tradición, non sei se un día exactamente, teñe que dicir o secretario, é que as enmendas presentadas antes, despois da comisión e demais, pois os grupos propoñentes poden aceptar ou non a votación. Tamén pasou a vos, presentastes unha moción, presentamos unha enmenda e dixestes que non. Fixéstelo no pleno pasado, o sea que non sei que novedad extraordinaria aquí. Fixeste, creo que fixeste, se me falla a memoria. Bueno, pois... Claro. Claro.
Pero si a explicación a fixestedes vos, creo que foi no pleno pasado en que presentamos unha emenda e dixestedes que non, e non se votou. Pois, entonces xa está. Entonces, para que liamos? Pois, a explicación xa ten desde o pasado. Tampouco permitistedes vos. Non. Presentastes unha moción no pasado que nós queríamos presentar unha emenda e dixestes que non se aceptaba. Bueno, pero non sei que ten que dicir o secretario, hombre. Veña. Sí, efectivamente, la enmienda está presentada en tiempo y forma, pero las enmiendas, si no las acepta el grupo que presenta la moción, pues entonces no se vota. Se está haciendo aquí desde hace 5 años, se está haciendo aquí esto. Y así es lo que le dije yo desde hace tiempo. Vamos, sepa, no, sepa todo, sepa. Por favor, calma. Sempre estas cuestións de forma de intentar cambiar ou non cambiar ou non sei que, sempre rematan con asperezas estúpidas. Creo que mellor, perdón polo de estúpidas, quer dicir, pero creo que non veñen moi a conto e polo tanto vamos, deixemos isto sin porque non creo que non ganamos nada ninguén. Señor Cubela, prosiga. Ah, non vai. Queda o botón. Medio minuto. Agora vai. Teña en conta que non me cortou dende o minuto 2. Ben, prosigo. Como dicíamos onte, as relacións entre as administracións deben deixar o carón as diferencias políticas. Algún esquecen o mandato das urnas e quen puxo ao goberno da Xunta de Galicia no sitio no que está, os cidadáns cos seus votos. Eu creo que poñerse en posición de avestruz ante os problemas dos concellos non é o máis idóneo. De nada vale tender lazos no pleno de investidura cando levan a confrontación no seu ADN. O respecto á autonomía local, que vostedes teñen por bandeira, e eu tamén, que garante e ampara a nosa Constitución, implica respetar a capacidade de autoorganización e o exercicio das súas competencias. E esta premisa a segue a Xunta de Galicia. Precisamente en base a esta premisa e como principio de colaboración e cooperación entre as administracións, esta iniciativa legislativa, que de momento é unha iniciativa legislativa, pretende dar solución á dificultade coa que nos atopamos moitos dos concellos galegos, fundamentalmente os pequenos, para exercer con eficacia as nosas competencias sobre a xestión integral do ciclo da auga. Eu non sei se vostedes acabaron de ler o proxecto ou simplemente traen aquí as notas que lles preparan os seus xefes de prensa. O certo é que, ademais deste proxecto, que é absolutamente voluntario, o farán as diputacións e os concellos que así o desexen. Quen queira entrar poderá facelo. Agora ben, o Goberno da Diputación de Pontevedra quere facernos esquecer cales son as súas competencias, recollidas no artigo 36 da Lei de Racionalización e que non me cansarei de expoñer aquí durante todo o mandato. Este proxecto non supón un cambio de competencias, senón unha fórmula para apoiar os concellos na súa responsabilidade de xestión do ciclo urbano da agua. Esta lei reforza o papel das diputacións en abastecemento de auga, evacuación e tratamento de aguas residuais dos municipios de menos de 20.000 habitantes. Se este goberno decide
por interese exclusivamente político, quedar fora a quen estará perxudicando e a todos os concellos e, maioritariamente, a todos os concellos pequenos da provincia e de Galicia. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Señor, ahora son tres, ¿no? Aquí, tal. Ay, gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, pero sí le da. La verdad es que le pongo mucho ardor guerrero cuando defiendo la autonomía local. También cuando defiendo la de Cerdedo Cotobade. Se preguntaba usted, señor Cubela, si el gobierno gallego estuviera presidido por don Gonzalo Caballero y hubiera hecho esta ley y este chiringuito, ¿usted como alcalde de Cerdedo Cotobade lo apoyaría? ¿O si estuviera en el gobierno provincial, apoyaría esta ley? Estoy completamente seguro que no, pero también le diré que nosotros sí que estaríamos en contra de cualquier atentado contra la autonomía municipal. Mire, yo comprendo que esta moción se le ha hecho a usted muy larga y por eso ha enredado mucho con el procedimiento y demás, porque el otro día, a una nota de prensa que yo publiqué, me contestó la Xunta de Galicia hablando con una serie de imprecisiones que a mí ciertamente me sorprenden. Sabemos de lo que estamos hablando y no hablamos, como nos contestaba la Xunta, de que se impone un nuevo impuesto o un canon. No, hay que decir la verdad. Lo que se impone es que la Xunta de Galicia se apropia del canon que ya pagan los vecinos y las vecinas, para dentro de lo que es un chiringuito, convertir en ese tercio para ellos. Estamos ante una desfeita monumental. Se pretende legislar para que paguen los demás. Y lo que es evidente es que cuando quieran cambiamos el canon del agua. Porque el canon del agua es muy sencillo. Un 50% para lo que es el equilibrio territorial y otro 50% para que directamente los ayuntamientos puedan financiar las obras hidráulicas en su territorio. Esto sí que sería absolutamente un sistema justo. Pero claro que hablaba yo al principio de valentía política, porque ustedes lo tienen muy difícil en esta moción. Ustedes como alcaldes no pueden votar en contra de esta moción. Ustedes, como alcaldes, no pueden estar a favor de una regulación por parte de la Xunta de Galicia en la que obliga a los concellos y a sus vecinos a pagar dos veces. Por lo tanto, tienen que quitarse esa camiseta de defender solo al Partido Popular y a Núñez Feijóo. Nosotros seguimos en lo mismo. La Administración que más transfiere a otras Administraciones, el 30%. Y, por lo tanto, también en ese plan concellos, donde los concellos eligen qué obras quieren hacer, también se incluyen las hidráulicas, como han hecho algunos. Por lo tanto, la conclusión es muy sencilla. Nuevo atentado contra la autonomía municipal, que ustedes deberían de rechazar. Una propuesta que no tiene estudio y que no tiene ningún contenido, un esperpento, otra obligación más que ustedes como alcaldes deberían de votar en contra. Gracias, señor, señor Fon. A ver, también. Mire, mire, ¿ves? Exactamente. Vamos a ver. Eu, puedo decir que está histórico. Creo que, a pesar do noso posicionamento xeral, hubo máis dunha vez que se ten defendido aquí en contra dos propios, digamos, forza política, o que sexa, non? Hai un ten uns principios ou non os ten. Por lo tanto, si defende unha maneira de funcionar, ou ve que funciona así, pois defende. Ven a resposta da pregunta de que se estuveran outros no goberno deixaron de estar. Asegúrolle que hai exemplos, e hai uns cuantos, nesta casa deste tipo de comportamento. Ahora, de todas maneras, fago a seguinte pregunta moi concretinha. Si nos no plan concellos, no plan principal de obras e servizos, collemos e lle poñemos que x cartos teñen que ir, por exemplo, para agua, senón o concello perde, ou X cartos teñen que ir para residuos, senón o concello perde. O sea, se fodemos condicionado,
Seguro que usted, como alcalde, e outros subirían polas paredes e opoñeríanse radicalmente. Ben, isto na práctica supón que os fondos que teñen que dedicar a Diputación vai no ter que coller, quitar de algún lado, obviamente no plan concellos probablemente vai a dar ben, e van finalistas. Bueno, pense que signifique. O que significa eso? Significa que aos concellos se vai condicionar, porque a Diputación non fabrica os cartos, temos que ten, por tanto, se dedica a unha cousa, non dedica a outra. E nos non poñemos ninguna condición aos concellos e nos ven a Xunta a dicir que temos que poñer unha condición aos concellos. Vale. Mire, nos estamos en contra das Diputacións, pero na práctica, os que están radicalmente en contra son ustedes, cando están, neste caso, gobernando na Xunta. Porque están evitando que a Diputación manexe 16 millóns de euros de competencia, non sei que, os servicios sociais que por lei hai que financiar tamén. Ahora isto, bueno, metan 4 ou 5 cousas máis deste tipo, desde a Xunta, e pechar a porta a Diputación sería o máis razonable do mundo. Sería o máis razonable. Bueno, en ese sentido, hasta podíamos aplaudir. Fagan máis leis destas e anulan as Diputacións, pero non creemos que sea o método, eh? Francamente, non creemos que sea o método, que cada pau aguante da súa vela e non se dedica a sacar leis, a usar ese instrumento de maneira perversa, a capacidade legislativa que decía antes, para facerle pagar obligatoriamente e sin capacidade de movimento as outras administracións o que corresponde á Xunta. Señor Cubela, se quer intervir, non? Aí vai. Anunciamos, como dixemos antes, que imos a votar en contra desta moción, porque é unha moción en contra dos concellos e da propia provincia. A Xunta de Galicia que quere dar apoio aos pequenos concellos, sobre todo, nos graves problemas que hai de xestión do ciclo de agua. Vostedes deberían de saber que hai unha auditoría feita na que se manifesta que 2 de cada 3 depuradoras da provincia de Pontevedra teñen problemas que están defectuosas e que habería que cambiar. E, polo tanto, pois, o que busca dar amparo a esas problemáticas con solucións legais. Nada máis e anunciamos que marcamos o voto en contra. Grazas, señor Cubela. Damos por rematado o debate. Perfecto. E, polo tanto, procedemos á votación da moción conxunta do PSDG, PSOE e do BDG. Votos en contra. Partido Grupo Popular, abstencións non hai, votos a favor. Apróbase por maioría. Punto 15. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para reclamar a aprobación do Plan Integral de Alzheimer. Intervencións. Sí, señor, son 5, ¿no? IPA 5, taca. Ah, sí, hay que darle. Muy bien, muchas gracias. Bien, traemos esta reclamación que ten como finalidad de reclamar e que se poña en marcha un plan integral do Alzheimer 2019-2022 en coordinación co recente aprobado Plan Nacional. Todos sabemos que a enfermidade do Alzheimer é unha enfermidade grave, está considerada como a gran epidemia deste século, caracterízase na súa forma típica por unha perda da memoria inmediata e doutras capacidades mentais e, polo tanto, moi difícil para os familiares e as persoas que a sofren. Na nosa provincia, esta patoloxía afecta aproximadamente a 15.000 persoas. Estes datos son o suficientemente altos como para abordar con rigor medidas que atenúen os efectos desta patoloxía. Por iso, o Grupo Provincial do Partido Popular solicitamos ao Goberno de España que poña en marcha nos próximos meses unha mesa de traballo para a aprobación dun plan integral do Alzheimer 2019-2022 que complete o Plan Nacional de Alzheimer, en coordinación coas administracións autonómicas e locais, que deberán contemplar, entre moitas outras medidas, as que recollemos na moción. Quero facer fincapé que estas medidas, moitas delas son de ámbito competencial das comunidades autónomas e, polo tanto, que terán que ser exercidas
polas respectivas comunidades autónomas no seu momento. Creemos que é unha moción que debería sair co voto favorable dos tres grupos, é unha moción social e, polo tanto, pois queremos que se escenifique aquí, como le vamos facendo dende principios de mandato, o noso apoio aos colectivos e, sobre todo, aos principais problemas de saúde da sociedade. Moitas gracias. Grazas, señor Cubela. Tócame a min, non poño tempo porque vou ser moi breve. Outro día xa dixen na comisión, creo que isto está en marcha, co cual se convirte nunha moción destas en que podese votar a favor en contra das terse, ou como era interno, externo, medio pensionista, porque como está en marcha o que se pide, máis ou menos, está acordado, pois podese votar a favor, ou asterse, ou en contra. Vamos a votar a favor. Señor López Fontena. Bueno, gracias otra vez, vicepresidente. Creo que después de la exposición que ha hecho el señor Cubela, todo esto vestido con unas muy buenas intenciones, la verdad es que me sorprende porque esta es una moción, señor Cubela, con un claro oportunismo político. Y hay que decírselo así. Es ciertamente fastidiado el que en un tema tan importante que es de todos y en el que nos tenemos que involucrar haya que decirle a ustedes esto. Pero es una moción, además, absolutamente innecesaria, porque venir aquí a plantear una serie de demandas que ahora me extenderé, cuando el borrador del Plan Nacional del Alzheimer y otras demencias ya se encuentra en su fase final de aprobación, pues ciertamente es sorprendente. Y lo peor de todo es que no pueden alegar que desconocieran esta situación. No lo pueden alegar que lo desconocieran porque entonces ya sería el colmo, claro. Un plan que ha sido aprobado en el seno del Consejo de Ministros, en la Comisión Delegada del Consejo Territorial de Servicios Sociales y demás, en la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuando ha sido aprobada en todo este ciclo administrativo, que ustedes lo desconozcan, es ciertamente, bueno, imposible. Pero lo peor de todo, y por eso digo oportunismo, es porque fue aprobado en el Consejo Territorial el pasado 10 de octubre y presentan la moción ustedes 5 días después. Y lo más sorprendente de todo esto es que en el Consejo Territorial al que me estoy refiriendo está la Comunidad Autónoma de Galicia y el Gobierno de Galicia. Y lo ha aprobado el Gobierno de Galicia en ese ámbito. Por lo tanto, yo no sé si esta, no entiendo cómo funcionan ustedes en el Partido Popular, pero me da la impresión de que esta es una moción que le mandaron a ustedes desde Génova, que se les fueron las fechas por un lado y por otro, que no saben cuándo se aprobó y que no saben cuándo se presentó la moción. Mire, yo creo que se necesita la implicación de todos. Pero es que este plan se ha desarrollado con la colaboración de todos y también con la colaboración de las comunidades autónomas y también con la colaboración del ámbito científico profesional y también con la colaboración de las fundaciones. Por lo tanto, ciertamente sorprende el que ustedes traigan esta moción, que yo lo tengo que achacar, y ahí es donde, a lo mejor, es donde nos quiere entender una trampa, en el sentido de que, como esto está ya en marcha, nosotros nos opusiéramos y demás, porque los objetivos están muy claros, pero los objetivos ya los recoge el Plan Nacional de Alzheimer. Cuando se habla de sensibilización y transformación del entorno, está recogido. Cuando se habla de situar a la persona en el centro de la atención sanitaria y social, también está recogido. Cuando hay un tercer eje que se refiere al derecho, la ética y la dignidad de la persona y se pretende mejorar los servicios, también está recogido. Y cuando se habla de fomentar la investigación, también está recogido. Lo que ocurre es que, señor Cubela, por primera vez el tratamiento del Alzheimer en este plan también va al ámbito sanitario. Y ahí es donde la Xunta de Galicia tiene que decir mucho en cuanto a la gestión que está realizando. Y de lo que se trata es de una identificación precoz de la enfermedad. De lo que se trata es de una detección temprana. Y, por lo tanto,
todo lo que ustedes aquí plantean ya está desarrollado. Ya está aprobado por la Xunta de Galicia, pero ¿sabe lo más sorprendente de su moción, de esta fiebre que les ha dado a ustedes por dirigirse directamente al Gobierno del Estado? ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que esto tendría que estar aprobado en presupuestos generales del Estado. En esos presupuestos generales del Estado que ustedes rechazaron y que, por lo tanto, son responsables de que todo lo que piden hoy aquí no pueda estar aprobado en el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, en un tema tan importante, es una moción, y creo que se lo deberían de hacer ver y de reflexionar, es oportunista, es inapropiada, está fuera de plazo, como he podido demostrar con las fechas, pero lo peor de todo, y en un tema tan importante, es innecesaria. Gracias, señor Fong. ¿Alguna intervención más? Tres, ¿no? Sí. Adiante, señor Cubela. Ah, perdón. Adiante, señor Cubela. Ahora. Moitas gracias, señor Mosquera. Creo que vai ser moito máis hábil nesta moción o BNG que o Partido Socialista. Empezando polo final, miren, se o Partido Popular en España non aprobou os orzamentos que proponía o líder do seu partido, que é presidente do Goberno a través dunha moción de censura contra o meu partido, é porque había un achazo histórico para Galicia. Pero como o Partido Socialista en Galicia está desaparecido, pois polo tanto é normal que non se defendan inversións propias para Galicia. Nós non imos entrar a debate deste punto, traémolo como unha causa de concienciación social. Creemos, señor López Fon, que non hai que traer un discurso escrito de cinco follas para poñerse en contra desta moción, unha moción limpia, que podía reunir o voto favorable dos tres grupos. Lamento moito que non vayan a votar a favor. O grupo do Partido Popular nos anteriores puntos votou a favor de numerosísimos puntos na orden do día que propoñía a Diputación de Pontevedra, puntos de trámite, pero que podíamos abster, e, polo tanto, eu creo que os que están en campaña electoral son vostedes e nós non vamos a referirnos aos términos nos que prácticamente se opoñían ao debate desta moción. Nada máis, agardo pois, que polo menos o BNG vote a favor desta moción. Moitas gracias. Gracias, señor Cubela. Bueno, ops, bueno. Sí, sí, tens dereito, faltaría máis. Non, dos, no, tres, non? Tres minutos. Ah, señor Fon. Ya le gustaría, señor Cubela, que votásemos en contra desta moción. Pero le voy a dar una mala noticia. Vamos a votar a favor desta moción. Pero usted tiene que entender que antes de que votemos a favor desta moción, le digamos lo que le he dicho anteriormente, de que es oportunista e innecesaria. Pero también le voy a decir más cosas, porque cuando se trae a debate una moción sobre un tema tan importante, hay que estar preparado para el debate y para que a uno le digan determinadas cosas. Mire, después de siete años de gobierno del señor Rajoy, en el que no se puso en marcha ningún plan nacional contra el Alzheimer, tiene que entender que yo se lo diga y que, por lo tanto, consideremos que es absolutamente innecesaria. Porque hicimos un trabajito y fue comprobar qué habían dicho ustedes en esta institución provincial dirigido al Gobierno del señor Rajoy durante siete años reclamando un plan del Alzheimer. Y no dijeron absolutamente nada los que precedieron a usted y a sus compañeros en este grupo. Pero miren, analicemos su petición. Hablan de sufragar servicios de respiro familiar. ¿Se puede tener mayor desfachatez gobernando desde la Xunta cuando ustedes han recortado la ley de la dependencia? Es que tiene que oír estas cosas una vez que ha traído esta moción. Mire, ¿se acuerda que lo primero que hizo el señor Mariano Rajoy al llegar al presupuesto, al llegar al Gobierno, perdón, fue meterle un pedazo recorte anulando las cotizaciones de los cuidadores de los dependientes? ¿No le parece a usted este el mayor atentado que se hizo contra la ley de la dependencia? ¿Sabe quién restituyó esas cotizaciones para los cuidadores de los dependientes? El Gobierno de Pedro Sánchez. El legítimo Gobierno de Pedro Sánchez, que hubo que presentar una moción de censura contra un gabinete y contra un presidente de Gobierno
corrupto por la sentencia de la Gürtel. ¿O no se acuerdan ustedes de que su partido, no aprobaron las medidas urgentes para la igualdad y trato de oportunidades en las cuidadoras profesionales? Ciertamente. Estaba hablando pleno muy tranquilo, yo prefería que los debates electorales sean otro no, no hay, foro. Aquí no hay, ningún debate electoral. Perdón, aquí no hay ningún debate electoral. No hay ningún debate electoral. No hay ninguna llamada de atención. No hay ningún debate electoral por una sencilla razón. Porque la Axencia Galega para o Coñecemento e Investigación Sanitaria ha reducido en los dos últimos años el 11% en su presupuesto. Mire, le daba la mala noticia, necesito un poquito más de tiempo por la interrupción, le daba la mala noticia de que vamos a votar a favor. Y vamos a votar a favor porque lo que aquí se plantea corresponde al Gobierno de la Xunta de Galicia y al señor Núñez Feijóo. Ahora, eso sí, queremos que la presidenta, con el acta de este debate que hemos tenido, se la haga llegar al presidente de la Xunta de Galicia para la puesta en marcha inmediata de todo lo que han propuesto ustedes, porque es a él y a su Gobierno a quien le corresponde. Y le anuncio que votamos a favor, porque no vamos a caer en trampas con un tema tan importante como este. Señor Fon, non lle cortei a palabra para eu interrumpir os 12 segundos e aproveitou os 12 segundos para meter 30 máis. Non hai problema que non tenga rexidez. Alguna intervención máis? Ben, pois entonces procedemos á votación. Votos en contra, a moción, ningún, abstencións, ningún, a votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 16, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para implementar o voto telemático nas sesións do Pleno. Pasa a defendela, señora Pardo. Aquí son 5 minutos. 5, ves que ven. Tenga palabra. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Hoy traemos una moción en la que realmente no debería de haber ningún tipo de problema respecto a su aprobación. Es una moción sobre conciliación e igualdad real y efectiva. Simplemente trata de llevar a la práctica aquello que ya se contempla en el reglamento orgánico de esta Diputación. Para este Grupo Provincial de Pontevedra, al igual que entiendo que para todos ustedes, el voto telemático debe de ser y debemos de convertirlo en un instrumento al servicio de la conciliación y de la igualdad real y efectiva. Como ya hemos dicho, lo que traemos aquí con esta moción de solicitud de dar efectividad a lo contemplado en el reglamento orgánico es también dar virtualidad al mandato legal que contempla el artículo 14.8 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Realmente este voto telemático, cuya implantación efectiva solicitamos en los casos que ya se contemplan en el 14.5 del Reglamento Orgánico de la Diputación, que es para los supuestos de baja por paternidad, maternidad y grave enfermedad, incluyendo el de baja por embarazo, que no se contempla, lo solicitamos porque lo que queremos es que realmente la conciliación de la vida familiar y el derecho fundamental del derecho de representación contemplado en el artículo 23 de la Constitución española sea una auténtica realidad y no una mera expectativa. Realmente entiendo que en pleno siglo XXI no puede consentirse que una persona que se encuentre de baja por paternidad y o maternidad no pueda ejercer su derecho de representación. En definitiva, que sea discriminado o discriminada respecto del resto de sus compañeros por el mero hecho de haber decidido ser padre o madre o bien, en su caso, de padecer una grave enfermedad. Voto telemático que está implantado en multitud de lugares y, por lo tanto, es una realidad no solamente en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Autonómico gallego, sino también en muchísimas diputaciones, diputaciones como la de Sevilla, Almería, Jaén, la Asamblea de Madrid o en ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Valencia, Huelva, Zamora, Benavente, Brunete, y podría contar con una lista innumerable de ayuntamientos que se han sumado a la modificación
modificación de su reglamento orgánico para implantar el voto telemático, que aquí únicamente es hacerlo efectivo, darle la virtualidad práctica. Si ellos han podido, señores y señoras diputados, nosotros también. Todo es cuestión de voluntad política. Cualquier paso en áreas de la conciliación y de la igualdad real, por pequeño que sea, es un gran logro en esto. Es cierto, y no me pasa desapercibido, que la Ley de Bases del 85 no contempla este voto telemático. Cierto, hay una omisión. Es una ley de hace más de 34 años, una ley del siglo pasado, en donde yo creo, si le soy sincera, que no me extraña que no lo contemplen, porque es que los Spectrum, que son los primeros ordenadores que yo creo recordar, eran una rara avis y yo allí tenía 8 años. Hay que evolucionar y adaptar la normativa. Las administraciones públicas no solo es que deban dar ejemplo a los ciudadanos, cabe la aplicación del artículo 3 del Código Civil, sino que es que además las normas, este artículo 3 determina que se interpretarán en función de la evolución social y la realidad de los tiempos en las que nos encontremos. Pero vamos más allá. Y yo lo que planteo es que necesariamente, además, debe de ser interpretada de conformidad con la Ley Orgánica de Igualdad, Ley Orgánica 3/2007, así lo establece su artículo 4 y su artículo 14.8. Por lo tanto, por eso es por lo que solicito aquí que haya una unidad y un consenso en esta materia que espero poder obtener, y por todo ello le vamos al Pleno para su debate y aprobación esta propuesta de acuerdo, que es la implantación efectiva de voto telemático para los diputados de Pontevedra en las sesiones del Pleno de la Diputación, en los supuestos ya mencionados, la constitución en el plazo de 2 meses desde la aprobación de la moción de una mesa integrada por los portavoces y el secretario para acordar la forma en que efectivamente debe de emitirse, y la adaptación o modificación del reglamento orgánico de Pontevedra para dar efectividad a ese voto telemático, a la forma de votación, artículos 14 y 31, y la adopción por la Diputación de los mecanismos necesarios para hacer del voto telemático una realidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Antes de seguir, aquí, en esta Diputación, procuramos siempre, e hasta ahora cumprímoslo sempre, que as cousas se fagan según os xuristas funcionarios entenden que se deben facer. Houve, tuvamos unha disputa por isto, no hai pleno por a asistencia por streaming a reunións, o secretario naquela dixo que si, no, foi el o inductor de que se collera. En este caso estamos advertindo de que según o seu criterio, según o informe, pois isto non se pode nin votar. Entón, doi a palabra para que explique, porque nos vontade de Aina, pero a discusión é se legalmente, técnicamente, polo artículo, non sei que, non sei canto, se pode implementar agora ou ainda non. Esa é a discusión real. A outra discusión estamos todos de acordo. Entón, creo que nós non temos máis remedio, porque así o queremos e creemos que debe ser así, que os servicios xurídicos, neste caso o secretario xeral da Diputación, pois cale o seu posicionamento, que nós non vamos entrar aquí a discutir se o artigo 3.1 do Código Civil, a prelación é primeira, segunda, terceira. Hombre, nós sabemos, aquí os diputados e diputadas sabemos casi de todo, pero xa entrar nesa disquisición xa me parece excesivo. Secretario. Sí, yo cuando tuve que hacer... Espera, che, anda yo. Yo cuando tuve que hacer el informe a esta moción, que me lo pidió la presidencia, efectivamente pensé en todo lo que usted está diciendo y efectivamente tiene toda la razón. Esto antes o después va a caer, es decir, se va a modificar la ley. Lo que ocurre es que yo lo primero que tengo que basarme es en la legalidad. La ley, hoy por hoy, la ley que nos obliga a los juristas en la administración local es la Ley 7. La Ley 7 es clara, sistema de voto presencial en el funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades locales. Me voy efectivamente, como usted dijo, al Código Civil, la interpretación de las normas. El primer criterio de interpretación de las normas es el sentido literal de las palabras. Está bien claro que la ley dice voto presencial. Luego, efectivamente, en base a una alegación que usted también hizo en cuanto al y se metió así
en el reglamento, que está a exposición pública del Consejo Asesor del Museo, ahí sí es que se metió el voto telemático, porque no es aplicable lo que no es aplicable es a los órganos de gobierno de las entidades locales, pero este no es órgano de gobierno y por eso se metió, pero aquí no se puede meter, señora diputada, y por tanto yo tuve que hacer esto en base a la legalidad vigente. Yo sé que esto, antes o después, se va a modificar en el Congreso de los Diputados, pero mientras tanto yo me tengo que basar en la legalidad vigente. A ver, para interpretarlo, nos está diciendo que el acuerdo sería nulo de pleno derecho. Señor secretario, nos está diciendo que el acuerdo sería nulo según su interpretación. Según mi interpretación, no se puede votar, hombre, nulo, bueno, pues sí, bueno, pues puede ser nulo, no sé, pero derecho, no se puede votar, esto no se puede votar porque ilegal, la ley bueno. No, bueno, no lo esa interpretación del secretario. Sí, sí, bueno, bueno, don Carlos, vexo ahí en plena forma y tal, vexo así, tal, xa, vamos, sí, no hay ningún problema. No, bueno, gracias. Sí, pedía la palabra reiteradamente porque ciertamente me parece que estamos ante una situación surrealista. Primero, no tendríamos que haber llegado a este debate. Segundo, quiero hacer público el que por parte de este diputado como portavoz del grupo se ha intentado hasta el último momento el que esta moción no se debatiera. Y se ha intentado hasta el último momento el que esta moción no se debatiera precisamente por los argumentos que ha dado el secretario de esta Diputación y secretario de este Pleno e invocando el informe que ha aludido el mismo propio secretario. Lo que ocurre es que una vez que el Partido Popular no ha querido frenar esta moción y ha querido traerla aquí, claro que corresponde el debate político. Primero, diré que nosotros, como grupo, no vamos a votar en contra de un informe del secretario. Por lo tanto, la legalidad creemos que ha quedado suficientemente clara en el informe escrito y en lo que acaba de manifestar aquí en el Pleno. Y eso debería de ser referencia absolutamente para todos en el sentido de que aquí no hubiéramos llegado. Pero es que sobre el voto telemático nosotros queremos decir muchas cosas. Y la primera que queremos decir es que, compartiendo el informe del secretario, nosotros, como Gobierno, en el mandato anterior, ya hicimos manifestación aquí de que queríamos el voto telemático. Y cuando se aprobó el reglamento orgánico que regula el funcionamiento de este Pleno, está recogido allí el voto telemático. Lo que ocurre es que tiene que ser justo en el momento en que se pueda articular legalmente. Y ciertamente, desde luego, me sorprende las explicaciones del Partido Popular, me sorprenden a nivel legal, que de alguna forma se coloquen en situación de rebeldía en este Pleno, no asumiendo un informe del secretario. Pero es que todavía la explicación política es peor todavía. La señora Pardo hace mención a la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que data de 2007, y permítamelo desde el máximo cariño y respeto, y se queda más ancha que larga, como si hubiera que desarrollar esta ley y como si el Partido Popular fuese un alma inocente en relación con el desarrollo de esta ley. Pues mire, señora Pardo, no sé si lo conoce o lo desconoce, pero en junio del 2017, siendo presidente Mariano Rajoy, gobernando y teniendo mayoría en el Congreso, el Partido Popular, en aquel momento que podía desarrollar una normativa, el Grupo Socialista en el Congreso presentó una propuesta para que se regulase por ley el voto telemático de los concejales. Es decir, teníamos la ley, necesitamos el desarrollo que pone evidentemente en cuestión el secretario en este momento, y es ahí donde se tenía que hacer. Entonces, ahora, por eso decía al principio que es surrealista, nos encontramos con un grupo provincial en la Diputación de Pontevedra pidiendo un voto telemático que dice el secretario que no, que su grupo parlamentario no fue capaz de regular en el Congreso de los Diputados gobernando,
y nos vienen a los demás a querer imponer por encima de la norma. Pues no, nosotros lo hemos regulado aquí y la solución es muy sencilla. El reglamento orgánico se aplicará y habrá voto telemático cuando se regule en la ley de bases de régimen local. Y si la ley es de hace 40 años, hombre, ustedes han gobernado 7 años, el señor Rajoy. También le puedo decir, señora Pardo, que por qué en 7 años no se legisló esto. Aquí lo importante es que este gobierno lo tiene regulado. En cuanto se pueda aplicar legalmente, le vamos a dar el desarrollo. Y nosotros, desde luego, estamos con este informe, como estamos con cualquier informe de legalidad del secretario para su cumplimiento, y desde luego lamentamos que todavía no llevamos 4 meses de mandato, 4 meses de mandato en esta diputación y de debate en estos plenos, y de verdad yo a cada momento me sorprendo más con ustedes. Ya no sé ni lo que pretenden ni por dónde tirar con ustedes, pero debo de hacer un reconocimiento íntimo y personal. No pensé que llegaran tan lejos en rechazar un informe del secretario. Gracias, señor Fon. Señora Pardo Umar. Tenga palabra. ¿Ya? Gracias. Bueno, lo primero de todo, manifestar que desde este grupo respetamos absolutamente el informe del secretario, pero entendemos que es una interpretación que se puede dar a la posible solución a la implantación que ya existe en el reglamento de la Diputación, lo que me lleva a hacernos cuestionar si el reglamento de la Diputación, concretamente su artículo 31, entonces tampoco sería válido. Eso para empezar, pero es que aquí estamos debatiendo una moción que es una moción de voluntad política, de hacer efectivo ese voto telemático. No me sorprende en absoluto la posición que están llevando a cabo, porque es lo que últimamente vienen haciendo siempre. Un informe que también quiero y que conste bien claro en acta, que se nos dio traslado ayer, el mismo día anterior al Pleno. Esta moción ha ido a comisión. Entonces, por favor, si venimos a debatir cuestiones y se nos van a presentar informes en contra, que no sean las 24 horas anteriores al Pleno, si no les importa. Quiero insistir que esta emisión de voto telemático, lo que aquí solicitamos, es una voluntad política, es muestra de esa voluntad política que se ha llevado a cabo en las diputaciones que ya les he mencionado, Almería, Huelva, Jaén, Sevilla, en todos los ayuntamientos, en muchos de ellos en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en todos con su voto favorable. Porque yo les voy a leer, y se lo voy a decir, el artículo 14.8 de la Ley de Igualdad, les guste o no, el artículo 14.8 dice que los poderes públicos tendrán que adoptar las medidas necesarias que aseguren la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar, y eso es ni más ni menos lo que aquí estamos pidiendo, dar virtualidad práctica a su reglamento orgánico, a la posibilidad de poder conciliar. Pero es que no solamente eso, es que están en juego muchas otras cuestiones. Estamos hablando, y lo ha defendido férreamente el señor López Font, la autonomía local y la posibilidad de autoorganización de las diputaciones y entes locales. Hay esta autoorganización a través de nuestros reglamentos. El artículo 4.1 de la Ley de Bases también lo establece, y estos son los fundamentos que dan muchísimos secretarios también para poder implementar y hacer efectivo el voto telemático. Lo que pasa es que este voto telemático viene del Partido Popular y eso es lo que no les gusta, porque cuando vino el Ayuntamiento de Madrid, de ahora Madrid, ustedes sí votaron a favor, enarbolaron la bandera del voto telemático en los ayuntamientos independientemente de lo que estableciese o dispusiese la Ley 7/85. ¿Qué pasa? En Madrid de una manera, en la Diputación de Sevilla de una manera y en Pontevedra de otra, porque viene del Partido Popular. Por favor, recapaciten y dejen de levantar muros. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. No sé si entendí bien, pero resulta que queremos comparar o que a un reglamento orgánico de una corporación con una ley orgánica.
O sea, que pode mandar regulamento orgánico sobre a lei orgánica. Desde logo, empezo a andar sumamente despistado. Solo unha argumentación. A mí pareceme espléndido. Eu votaría a favor encantado. O que me sorprende, si legalmente fora posible, o que me sorprende é que ustedes se marquen unha, non sei, unha lei de desconexión, algo así. O sea, sean ustedes que se subleven ante as normativas, francamente. Sorpréndeme, aquí está o mundo ao revés. Ademais, mire, eu como responsable deste pleno, con esta información que teño do secretario, que advertencia que me fixo, isto non se vai a votar. Debatamos o que queiramos, que non nos vamos a xar o debate, pero isto non se vai a votar, porque nos está dicindo que votemos o que votemos, non vai haber para nada, ainda por riba, e podemos incurrir en responsabilidade. O sea, modifiques a lei 785 e aquí pase despois gloria, que a Diputación ten todo preparado. No reglamento orgánico está, e os medios informáticos sería unha cuestión de horas ou de días facelo. Cando se modifica a 785, non? Ou se cadra, vai a usted saber, cando cambiemos de secretario, que agardemos que tarde moitos anos, Claro, pero, mentre o secretario nos diga, claro, que quere que lle diga? É o mismo secretario que ten informado aquí, non nos ten deixado votar cousas cando estaba de presidente Luzán, ou a Beredo, bueno, pois, se nos di, nos acatámolo, ou eu, polo menos, vou acatar, e, polo tanto, pois, vamos a... Pero, bueno, se queremos seguir dándolle outra voltinha, pois outra voltinha. Faltaría máis. Agora son 3 minutos. Ala. O reloj. A los 3 minutos. A todo. Bueno, sí quiero proseguir, y la verdad es que el que lamenta este debate ciertamente soy yo. Aquí hay un informe del secretario, señora Pardo, y no se trata de respetar el informe, se trata de cumplir con el informe. Son cosas diferentes. Respeto aquí, yo respeto su opinión, pero estamos hablando de un tema jurídico que además usted profesionalmente conoce bien. Y la distinción entre respetar y cumplir, esta es la fundamental. Mire, creo que cuando ya ha tenido que recurrir a que nosotros rechazamos esto porque lo dice el Partido Popular, entonces ya perdóneme la expresión, pero sí que ha entregado completamente la cuchara. No, señora Pardo. Nosotros hemos traído aquí el voto telemático en el reglamento orgánico. Nosotros queremos voto telemático. Y en cuanto se pueda llevar a cabo el voto telemático, seremos los primeros en cumplir el reglamento orgánico. Pero es que nosotros políticamente queremos el voto telemático, no para la Diputación de Pontevedra, sino para toda la Administración local, y lo hemos hecho como partido político en el Congreso de los Diputados. Y su partido político, cuando gobernaba en junio del 2007, no lo ha hecho. No lo ha hecho. Por lo tanto, si quiere hablar de voluntad política y quiere hablar de cómo se puede desarrollar esto, lo primero que tiene que preguntar es en su casa. Y lo primero que tiene que preguntar es al Gobierno del señor Rajoy, hoy descompuesto, evidentemente, por qué esto no se aprobó. Por lo tanto, si alguien quiere voto telemático, somos nosotros. Y claro, cuando ya me habla de la capacidad de autoorganización, hombre, señora Pardo, la capacidad de autoorganización siempre tiene que respetar la norma y las normas fundamentales. Nosotros no podemos tener una capacidad de autoorganización en la que digamos que la Diputación de Pontevedra constará de 50 diputados. No, nos tenemos que ajustar a la ley. Y por lo tanto, en esto también. Y no me haga juegos de palabras. No me hagan juegos de palabras. Porque cuando se dice que lo que se pretende es voluntad política y demás, no. Los que hemos tenido voluntad política del voto telemático somos nosotros, porque lo hemos traído en el reglamento orgánico. Pero cuando ustedes expresamente dicen que quieren acordar la implantación del voto telemático, la Constitución, en 2 meses, es que nos están diciendo que cometamos una irregularidad con relación al informe del secretario. Y nosotros no lo vamos a aceptar. Y no es una cuestión, insisto, de interpretación ni de respeto.
es una cuestión de cumplimiento de este informe que dice, a la vista de la claridad de los preceptos mencionados, no cabe actualmente ninguna interpretación distinta de los mismos. Creo que como persona del derecho debería de reflexionar. Gracias, señor Fon. Xa para rematar o debate, señora Pumar. Sí. A la vista de lo manifestado por el señor Mosquera, que decía que no se iba a someter a votación esta moción, yo sí que querría que informa, que el secretario nos dijese si efectivamente puede no someterse a votación esta moción. No, 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 no. Es que usted... No pasa nada con el tiempo, que si no, soy muy breve. Lo emití a petición de la presidencia para ilustrarles en cuanto a la legalidad a la legalidad de la moción, de lo que se pide. Yo le hice el informe y el informe vengo a decir que está claro que hoy por hoy no se puede votar esto porque sería ir en contra de la legalidad. Por tanto, la presidencia, a la vista del informe que es del secretario que está garantizando la legalidad en este pleno, hace bien en no someterlo a votación. Está respaldando esto, la legalidad. Simplemente es porque esto no es una proposición de ley ni no de ley. Entonces entiendo que la moción sí puede ser sometida a votación al amparo del artículo 23. Bueno, yo entiendo, sí, por supuesto, el que preside el pleno es la presidencia. Lo que ocurre es que con este informe que le dice el secretario, que es el que garantiza aquí la legalidad, la responsabilidad es de la presidencia someterla o no someterla a votación. Yo ahí ya en la responsabilidad no entro, pero ha debido entender que no debe someterlo. Pero mi responsabilidad está en hacer el informe, no más. Yo de ahí ya no puedo. Muchas gracias. Con lo cual solo quiero saber si el señor presidente va a permitir someterlo a votación o no, para que ya pues sometamos a votación la moción o no. Y si decide no someterla, constando en acta nuestra protesta enérgica, interesando, entendiendo que se vulneraría el artículo 23 de la Constitución española. Jesús, mi niña. Esto, a ver, debemos aquí algo malísimo, malísimo debemos estar haciendo. Mire, mire, señora Pardo, una reflexión. Mire, aquí vimos a acordar, a debatir políticamente, a acordar cosas que sirvan para algo. Vale. El resto son liadas de cuestión de forma y demás. Está claro, creo que el secretario di claramente, esto, tal como está, no es ilegal, es inexecutable, hasta que se modifica la ley. Vale. En esas condiciones, creo que leas o rofo, leas de todo lo que quiera, creo que esta presidencia, creo que por respeto a propia corporación, entiende que no se debe votar. O sea, siendo conscientes de que votamos, ya digo, igual podemos cambiar o secretario. Entonces, mañana que acordamos esto, mañana ven otro e interpreta que se podrían hacer otras cosas, pero creo que no, creo que no se va a ir. Entonces, vamos a tener esa interpretación, lo cual es un acuerdo nulo, inútil e incluso, si se quiere, perigoso. Entiendo que no se debe votar y creo que me conforme el secretario, creo que está más que claro. Nada más, que los efectos prácticos son los mismos. ¿Por qué quiere? ¿Que votemos a favor? No, como gobierno tengo más responsabilidad. ¿O como qué quiere? Ya sabe cuál es la postura, es clarísima. Estamos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. ¿Vale? Está en un reglamento orgánico. En cuanto se cambia la ley, se aplica. ¿Qué quiere? Nos como gobierno no tenemos la capacidad de ninguna corporación de decidir o que nos pete. Si no, también podemos decidir ahora pues, a independencia de la mitad de la provincia de Pontevedra. Podemos votarlo. ¿Verdad? Claro. ¿Qué quiere que yo diga? Creo que no es tal. Creo que no da lugar a más debate. Bueno, pero ya no hay turno. Sí, sí, va a costar. No se preocupe. Sí, sí, también que se ponga ahí que el presidente fue responsable de la muerte de Manolete. Por si no llegaba tanto. Póñale también. Póñale también. Poñe también. Sí. En fin.
Siguiente punto. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para amosar o apoio da Corporación ás Forzas e Corpo de Seguridade desplegados en Cataluña como garante do Estado de Dereito. Señor Cubela, a izquierda, aquí, cinco, e ahora dámoslle, e ahora dámoslle. Ya está, tenga palabra. Ahí. Muy bien. Traemos esta moción como consecuencia dos graves altercados que se sucederon e se están a suceder en Cataluña tras a publicación da sentencia do Tribunal Supremo na causa especial contra os líderes do procés polos delitos de sedición, malversación, desobediencia e pertenza a organización criminal. Queremos que esta corporación debe amosar o seu apoio unánime e incondicional aos corpos e forzas de seguridade do Estado. Os principios que rexen a súa actuación, así como a súa misión de garantizar o libre exercicio dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas, son o código deontolóxico que lles fai ser unha das institucións máis valoradas polos cidadáns de España. As persoas, homes e mulleres, que compoñen os corpos policiais que tiveron que actuar en Cataluña no último mes para proteger a seguridade pública e a comunidade en xeral, son un servicio público modélico na defensa do ordenamento constitucional e democrático. Estes corpos de seguridade, dependentes do Estado, entre os que se atopan 170 galegos, 73 de Pontevedra, afrontan e seguen a enfrontar unha grave situación de violencia. Non obviemos que a día de hoxe un axente vigués sigue en clara observación médica, polo que é preciso que sintan o apoio e o recoñecemento da sociedade e das institucións como garantes do Estado de Dereito. Máis nada. Grazas, señor Cubela. Unha intervención máis? Ninguna. Procedemos a votar. Votos en contra. Abstencións. Votos a favor. Vale. Explico o voto. Explica, a ver, canto era unha explicación de voto, eran dous minutos, non? Un minuto, eran dous. Bueno, xa está. Gracias por el tiempo, pero no necesito tanto tiempo para explicar el voto por parte de este grupo. No vamos a entrar en este tipo de debates. Está suficientemente demostrada nuestra lealtad y nuestro apoyo al trabajo constitucional que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, todo nuestro apoyo, y esta es la explicación del voto, pero sin entrar en debates absolutamente estériles y, sobre todo, congratularnos y una inmensa satisfacción de que el policía vigués herido, como se decía anteriormente, esté evolucionando favorablemente por proximidad. Desde aquí le mandamos todo nuestro afecto y toda nuestra consideración, pero nuestro voto favorable es el voto favorable al trabajo que están realizando sin necesidad de estos debates. Gracias, señor Fon. Eu supoño que esta moción é algo xa presentaron outros lados, que o PP está... Sí, por explicación de voto. No, perdón, explicación de que hai un minuto. Perdona, hai un minuto para explicación de voto. Supoño que o PP está moi preocupado polo ascenso de Vox, entón presenta esta moción. Bueno, sí, claro, sí, entón por iso votamos en contra, que os mítines e as campañas que un fano como quere. Ben, parte de información e control. 18, dar conta de informe e intervención do período medio de pago e proveedores correspondente ao mes de setembro de 2019. Alguna cuestión? Estaba na carpeta e tal? Non. 19, dar conta de informe e intervención relativo ao cumplimento durante o terceiro trimestre de 19 dos plazos do pago de obrigas. Alguna cuestión? No. 20, dar conta das resolucións presidenciais. Estaba na carpeta. Alguna cuestión? Non. 21, rogos e preguntas. Hay un rogo por escrito. Sí, hai...
Si hay un robo por escrito con respecto de Monteporreiro, que no sé si o... Sí, sí. Bueno. Señora Pardo. Tenga, bueno, esto aquí no hay tiempo, pero bueno. Sí. Ya está. Dos minutos. Muchas gracias. Simplemente para reafirmarnos en el robo que presentamos por escrito en fecha 15 de octubre en relación al Ponte de Monteporreiro en el Concello de Pontevedra, pero que es de titularidad de esta Diputación, en el que pedíamos que por favor se proceda a la pintura y a mejorar la seguridad, porque el carril bici está totalmente borrado, las marcas de líneas de la carretera de un carril y de otro no se distinguen y las señales están totalmente tapadas por los árboles. Entonces, simplemente es para que se proceda al arreglo de la misma para que se elimine la inseguridad viaria que hay ocasionados por la falta de señalización y de pintura, tanto del carril bici como de la separación de los carriles. Bien, simplemente eso. O que podo informar que é un tema que levamos tempo con el e que está, creo que se non me engaño, está adxudicado xa. Hai meses que creo que está, non sei, está xa, vamos, está a punta. Está en licitación. Bueno, aí a cuestión de fondo é que no convenio que quedou dos anos, que quedou do ano 12, non sei cando, non se entregou ao Concello, entón había unha discusión ser do Concello ou non, por parte dos servicios xurídicos, políticamente non houve ningún problema, incluso cando aquí estaba de presidencia o señor Louzán, pero por parte dos servicios xurídicos houve unha serie de problemas isto que se recepcionaba ou non, que están resoltos, en este momento están resoltos. Máis rogos? Señor Javier Torres, momento que hai que facer de aquí este vudú, así é unha cousa, en fin, está, ten a palabra, señor. Non hai problema, señor Mosquera, en esperar. Nada, eu un rogo aquí na carretera das Sines, en Villanova, na EP9702, que se puxeron recentemente os lombos. Este fin de semana sí que houve bastantes, están sin pintar, e houve algúns accidentes. Presentín fai unha semana de días un informe aquí da Policía Local, máis un escrito meu, se poden tanto pintar eso como se o firme tamén da estrada que está en mal estado. Se está por escrito, tomamos nota, miramos un gusto. Así a explicación, agora ese cadro non está pintado porque estuvo a chover, non se pudo pintar, igual, non sei exactamente, había que preguntar aos servicios técnicos. Alguna cosinha máis? Señor Domínguez, aquí, dos... Sí, xa está. Vale, no anterior pleno, a señora Silva dixo que non iba a quedar no caixón do olvido todas as peticións que eu lle fixera no seu momento o diputado responsable das estradas provinciais, en este caso, Uxío Benítez, e de feito, pois, bueno, pois sí que se arreglou a carretera Cañizarbo, sí se vai arreglar ora a de Cañiza Crescente, e, sin embargo, nos sorprende que tamén nos orzamentos que acaban vostedes de aprobar por ano 2020 non aparece ninguna modificación ni reforma da EP5001 Franqueira Cebreiro, o enlace CUA52, non aparece ninguna modificación da EP5002 a Cañiza Mourentán, que pasa pola parroquia de Parada, une os municipios de Acañiza e Arbo, e tampouco aparece ninguna obra prevista para EP5102 La Mosa Franqueira Achas. Quería saber, pois, para cando se vai a cometer algún tipo de obra e actuación de melloras desas carreteras provinciais, cumprindo, pois, co compromiso da señora presidenta, dicindo que, oi, que non iba a quedar no caixón do olvido. Así, pois, creo que unha cousa así que non se pode contestar ahora aquí. Como vexes? Eu creo que sí, estas cousas están de matiz, porque despois é tan fácil meter a pata, ou sea, ou matiz que falta, a menos que o teñas aí. Sí, bueno, pero igual está no contrato de sostenimiento. Vamos,
a menos que sea algo que esté muy claro todo, non, prefiero que sea por escrito, porque... Claro. Bueno, alguna cousinha máis? Bueno, pois, eu tiñe certo recelo, certa prevención este pleno, sobre todo pola cantura de coco dos efluvios electorais, non por outra cousa. Bueno, teño que agradecer que foi levadeiro e que me teño que agradecer o comportamento. Bos días.